Saludos nuevamente y bienvenidos estudiantes y también saludos a los padres, madres de familia. Voy a socializar de sexto grado la lección 1.5, división de fracciones entre fracciones unitarias, que corresponde a la fase 2, semana 1. Esta es la cuarta lección que se socializa durante la semana número 1. Preparan su cuaderno de apuntes, después de escribir la fecha, escriben el nombre de la lección y luego a leer el analiza. Dice, resuelve lo siguiente. ¿Cuántos listoncitos de un octavo metro? La unidad de medida son metros, ¿va? ¿Cuántos listoncitos de un octavo metro se pueden obtener de un cuarto metro de listón? Esa es la pregunta número 1. Es de pensar, de analizar. El literal B dice, ¿cuántos listoncitos de un octavo metro se pueden obtener de tres cuartos metros de listón? También es una división, pero para cumplir, digamos, los requisitos para dividir, pues se convierte en una multiplicación básicamente. Escribe los POM, o sea, los procedimientos operativos y encuentra la respuesta. Pueden pausar el video para pensar un momentito y una vez que lo ha pensado, pues pasamos al soluciona. Y veamos la explicación de este compañerito de la sección. Dice, oh, un cuarto entre 8. ¿Por qué un cuarto entre 8? Porque cuando dice cuántos listoncitos de un octavo metro se pueden obtener se pueden obtener de un cuarto. Entonces, ese un cuarto se divide entre un octavo. Los listoncitos que quiere sacar de un cuarto, ¿cuántos de un octavo? Entonces se divide. Pero esa división se convierte a una multiplicación. Multiplico el dividendo y el divisor por el recíproco de un octavo. El recíproco de un octavo, básicamente, pues es el número denominador, es el número 8. Entonces, un cuarto por 8. 8 es el recíproco de un octavo por 8. Ahora lo convierto de la siguiente manera durante el PO. Un cuarto por 8. Y ese un octavo, pues el recíproco siempre va a ser 8. Entonces al multiplicar un octavo por 8, eso va a ser igual, dice aquí, a 1. Así, un cuarto entre un octavo es igual a un cuarto por 8. Ya ese numerador. Básicamente no se necesita, no se utiliza. Y 8, pues el recíproco de un octavo. Como en la clase anterior, en la lección del día de ayer, pues se transforma la división en una multiplicación. Y pues aquí lo que se puede observar es que antes de multiplicar, se simplifica para obtener números menores. El máximo común divisor entre 4 y 8 es el número 4. Este es el número 4, el que divide a ambos números, y ese es el número mayor. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Aquí tendríamos 1 entre 1, 1, y en lugar del 8 sería el número 2, 1 por 2, 2. Entonces, para darle respuesta literal a, ¿cuántos listoncitos de un octavo se pueden obtener de un cuarto metro de listón? Pues se pueden obtener dos listoncitos. Dos listoncitos. Ahora veamos el literal B. Tres cuartos entre un octavo. Tres cuartos. Aquí dice, ¿cuántos listoncitos de un octavo metro se pueden obtener de? Se pueden obtener de tres cuartos. De tres cuartos se divide tres cuartos entre un octavo. El recíproco de un octavo pues es 8. En el caso anterior multiplicó el dividendo y el divisor por 8. Tres cuartos por 8. Un octavo por 8. Entonces, convierto esta división a multiplicación. El recíproco de un octavo es 8, o una fracción unitaria. Tres cuartos por 8. Ahora, pues, simplifico antes de multiplicar. El máximo común divisor entre ambos números, el 4 y el 8, es el 4. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Ahora ya no diría tres cuartos. Ahora diría 3 porque 3 entre 1 es a 3. Y en lugar del 8, pues el 2, 3 por 2 es 6. En este caso obtendría 6 listoncitos. Una vez que ha escuchado esta explicación,
léalo nuevamente detenidamente para encontrar otros elementos y lograr una mejor comprensión, niños y niñas. Ojo, es muy importante darle lectura en varias ocasiones para comprenderlo de mejor manera y así lograr, digamos, comprender todas las premisas, el po de ambos literales. Todo esto, una vez que lo ha razonado, entonces pase a escribir el soluciona. Escriba el soluciona con sus respectivas respuestas. Luego lee el comprende, sin escribirlo, dice, dividir una fracción entre una fracción unitaria es igual a multiplicar la fracción por el denominador de la fracción unitaria. Y veamos el caso. A sobre B entre 1 sobre B, D. La fracción unitaria es toda aquella fracción que como numerador tiene el número 1. Esta es la fracción unitaria. Básicamente, es decir, la primera fracción A sobre B por el denominador de la fracción unitaria. El 1 ya no se necesita. Entonces ese denominador es el que se va a utilizar para multiplicar. Y dice el señor Periquito, recuerda simplificar antes de realizar el cálculo. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el resultado de un sexto entre un tercio? Entonces se pasa a multiplicar un sexto por el denominador de la fracción unitaria es 3, ¿verdad? Se simplifica. Máximo común divisor es 3, tercera de 3 es 1 y tercera de 2 de 6 es 2. Entonces sería 1/2 por 1. Y todo número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo resultado, 1/2. El resultado de la división de una fracción entre una fracción unitaria puede ser otra fracción. En este caso, pues, no se modifica para nada la primera. Y a los niños y niñas de sexto grado se les pide que al menos resuelvan el literal A. Entonces escriben en su cuaderno la palabra resuelve y escriben también efectúa, simplifica cuando sea posible. Y esto va a ser igual. La división la vamos a convertir a una multiplicación. Entonces, ambas son fracciones unitarias, pero en este caso podemos dejar la primera como una fracción, ¿verdad? Podemos decir 1/7 por, recuerden, el procedimiento, el procedimiento operativo para resolver este tipo de divisiones es convertirla a una multiplicación. Ahora lo vamos a multiplicar por el recíproco de un 14avo. Entonces, en este caso sería por 14. Y yo voy a seguir escribiendo así para abajo, por el espacio. Bien, ahora es necesario simplificar antes de multiplicar. Entonces, el máximo común divisor entre 7 y 14 es 7. La séptima de 7 es 1 y la séptima de 14 es 2. Ojo, es bien importante hacer esto. Y 1 entre 1 es igual a 1. Entonces sería 1 por 2. Y esto es igual a decir, ¿cuánto es 1 por 2? Es 2. Es 2. Entonces de esa manera pues se va a resolver ese. Pero vamos a también a socializar el literal B para tener mejores insumos. Y esto es igual. Línea fraccionaria a la par del signo igual. 2/3. Uf, qué raro quedó. 2/3 por, lo convertimos a una fracción. Y vamos a escribir el recíproco de 1/6. En el caso de 1/6, el recíproco es 6. En otras palabras, el denominador. Va por 6. El denominador se está utilizando. Y simplifico, el máximo común divisor entre ambos números, pues, es 3. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Ahora pues, ¿esto a qué es igual? 2 sobre 1 o 2 entre 1 es igual a 2. Y esto lo voy a multiplicar por el que me quedo aquí, 2. Y esto es igual, 2 por 2 es 4, niños y niñas. Entonces, esta es la forma, digamos, multiplicarlo por el recíproco. Este caso, pues, es
el denominador el que se va a necesitar y no en sí el número uno. De esta manera, pues estamos logrando el objetivo de la última lección de la semana 1, porque para el día viernes, pues viene una autoevaluación que van a resolver. Entonces, para mañana no va a haber socialización, que es el día viernes, no va a haber socialización de lecciones, sino una autoevaluación. Entonces, esta es la cuarta y última lección de la semana 1. Espero que sea de mucha utilidad, jovencitos, jovencitas, padres, madres de familia también. Saludos y muchas bendiciones.